Good evening. Hi, Francisco. Good evening, Adriana. Francisco, no sé si puede escuchar o no sé si... Hola, perdón. Ah, Ahora sí, perdónenme. vaya. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias. Qué bueno, me alegro. Adriana, how are you? Fine, teacher, and you? Fine, thank you. Hola, Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo están? Hello, Miss. Fine, thanks. Hello, teacher. Hi, thank you for joining us. So, today we have a very busy schedule. We're gonna do four exercises. All of them are in the section three on your platform. Ahora vamos a trabajar bastante en los ejercicios de la plataforma. ¿Se acuerdan que dijimos que estaba pendiente mañana miércoles? ¿Qué íbamos a hacer? Sí. El examen. Entonces, para que estemos listos para el examen, ahora vamos a hacer estos cuatro ejercicios, que son los que pertenecen propiamente a la sección 3. De los que, a ver, yo creo que todos los que están conectados estuvieron también ayer. ¿Se recuerdan cuando vimos este ejercicio? Sí nos recordamos. ¿O lo repasamos? Please, teacher. Ah, ok. Please, please. Sí. Perfecto. Entonces, ustedes me dicen, ¿lo repasamos para ver si tenemos las respuestas correctas? Correcto. Excelente. Ahora, hagamos ejercicios. ¿Quién me va ayudando Jennifer, creo que dictándome o tiene el micrófono haciendo encendido. decoraciones con las reglas que acabamos de... Hola, hello. Ay, gracias. Entonces ustedes me dicen, dejamos, revisamos si tenemos las respuestas correctas o avanzamos al siguiente ejercicio. Estamos en el que mencioné, en el que veíamos ayer, este. Ustedes me dicen, si gustan podemos ir viendo. Acá nos pregunta cuáles son las profesiones que son las que aparecen descritas en la imagen. Entonces nos enumera a las personas y nos establece una profesión respecto de el número que le corresponde a esa persona. Entonces lo que tenemos que hacer es responder las preguntas. ¿Cuál es su trabajo? Y luego respondemos. He is a receptionist. She is a doctor. Entonces, vayamos verificando. La primera pregunta es, what's his job? La respuesta correcta, acabamos apegándonos al número 4. Masculino, profesión, pilot. La respuesta, correcto. Entonces, solamente recordemos que la respuesta es sujeto, verbo to be, he is, she is, I am. Recordemos esto que veíamos ayer, el recordatorio, I am, he is, she is, it is, you, we, they are. Entonces, con esta conjugación vamos a ir armando la oración para unirlo a la profesión.
Esta era una opción, la oración larga. He is a pilot. Pero lo podemos contractar, habíamos visto también. Acá está contractado. Por eso es que no ven la palabra separada. He is. Lo unimos y decimos he apóstrofe s. Si ustedes están escribiendo en la plataforma con una tilde, por ejemplo, para unir el he is, seguramente la plataforma le va a dar error y le va a aparecer una X roja como que la respuesta está mala. Entonces, lo que les recomiendo es que copien, sombreen el apóstrofe, lo copien y lo peguen en la respuesta para que la plataforma les acepte ese símbolo, porque no todos los teclados que tenemos en los celulares o en las computadoras lo tienen. Entonces, la respuesta en el número 4 es What's his job? He's a pilot. La siguiente pregunta, what's her job? En la número 5, en la misma imagen. Profesión, flight attendant. She's a flight attendant. Bajamos a la siguiente imagen. What's his job? El número 6 nos indica. Para el número 6, he's a musician. Continuamos con la misma imagen en el número 7. Aquí para los que se están uniendo ahorita a la clase, lo que estamos haciendo es verificando que todos tengamos correctas las respuestas. Luego, en el número 7 vemos que es una femenina y la profesión singer. What's her job? She's a singer. ¿Por qué acá no le he puesto una N antes de singer? ¿Por qué no digo she's an singer? Porque empieza con una consonante. Excelente, súper bien. Comenzamos súper bien. En la 8, acá en la 8 tenemos tres profesiones. Judge, police officer, lawyer. Entonces, número 8, what's her job? She's a judge. 9. What's his job? He's a police officer. Y el 10, masculino, profesión lawyer. He's a lawyer. Vamos bajando, nos quedan dos imágenes más. Aquí está. Para esta imagen, igual, tenemos tres profesiones. Y decíamos ayer que para chef, no solamente la opción es chef, sino cook. Entonces, what's his job? He's a chef, he's a cook. Cualquiera de las dos. Acá recordemos que decíamos que la profesión es la misma, mesero, pero dependiendo si era mujer o si es hombre, lo cambiábamos. Y decíamos que es, si es masculino, waiter. Y si es femenino, waitress. Entonces, 12, what's his job? He's a waiter. 13, what's her job? She's a waitress. Y la última imagen. Tenemos siempre tres profesiones. 14, salesperson. 15, cashier. 16, security guard. What's his job? Para el 14, he's a salesperson. Para el 15, what's her job? She's a cashier. Y para el 16, what's her job? She's a security guard. ¿Todos tenemos bien las respuestas o hay alguien que tenga duda respecto de la respuesta de alguna de estas preguntas? ¿Todos lo tenemos completado ya entonces? No question. Sí, adelante. No, no question. Ah, perdón, pensé que me dijo a question. Ok, excelente. Entonces, ya tenemos completado el primer ejercicio obligatorio de esta sección 3. Vámonos al siguiente ejercicio obligatorio de esta sección número 3. Acordémonos que ustedes en su tiempo libre, o no tan libre, porque yo sé que pasan ocupados entre el trabajo, la familia y las demás ocupaciones.
Pero en el tiempo que ustedes puedan, acordémonos que tenemos que ir leyendo cada uno de los niveles de la plataforma, escuchando los videos, leyendo las actividades que nos plantean. Entonces, habiendo hecho todo eso, llegamos a la primera actividad obligatoria, vamos a la segunda. Respecto de la segunda, veamos cuáles son las indicaciones. Dice, instructions, complete these conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. Entonces nos está diciendo que para esta conversación tenemos que seleccionar cuál de las dos preguntas nos complementa de mejor forma la oración. ¿Cuál es la lógica de estas preguntas? Tenemos que utilizar, ¿se acuerdan que la semana pasada veíamos una forma de construir oraciones con las palabras WH? What, who, formábamos otra serie de oraciones con estas palabras al inicio de la oración para que esta estuviera gramaticalmente bien construida. Where, por ejemplo, entonces acá nos plantea, nos deja el espacio para cómo comenzarla. Acordémonos que cuando estamos utilizando el auxiliar do, y si es tercera persona, she, he o it, tiene que ser en la forma does. Y el verbo, cuando hemos hecho la modificación en el auxiliar do para que sea does, decíamos que el verbo principal nos queda. ¿Cómo nos queda el verbo principal cuando el cambio ya lo hemos hecho en el auxiliar? En su forma normal. Disculpe. En su forma normal queda Excelente. El verbo que ya lleva el auxiliar. Excelente, gracias. Es correcto. El verbo principal, el que nos denota la acción que estamos diciendo, nos queda en su forma normal porque el cambio ya lo hemos hecho en el auxiliar. Entonces, veamos cuáles son las preguntas que nos plantea. What does your sister do? Respuesta, my sister, she's a nurse. Entonces acá estamos usando todo lo que hemos aprendido, cómo hacer preguntas, cómo hacer respuestas con oraciones afirmativas, cómo decir que una persona tiene tal profesión, cómo responder con el verbo to be, she is o she's. Entonces aquí estamos poniendo en práctica todos esos temas. Viene la siguiente pregunta. Acordémonos que es una conversación, entonces seguimos el hilo. What does your sister do? My sister? Oh, she's a nurse. Entonces, las opciones son, where does she like it? What does she like it? How does she like it? How do you like it? How does she like it? Se refiere a una forma de preguntar. Y le gusta, o es una forma de decir, do you like it? Es lo mismo, solamente le agrega más énfasis si le agregamos el how antes de la pregunta. Entonces, de estas opciones, ¿cuál y por qué es la opción correcta? Teacher. Sí, dígame. Y ahí está haciendo la pregunta, o sea, si lo traducimos. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que hace tu hermano? ¿Qué es lo que hace tu hermana? Pero refiriéndonos a la profesión. ¿O cómo sería una? No, la traducción en este caso, le agradezco, muy buena pregunta. En este caso, como es un hilo de una conversación, primero nos va a servir recordarnos de la primera oración que ya está acá, que le pregunta, ¿y tu hermana a qué se dedica? Y le responde, mi hermana, ella es una enfermera. Entonces, siguiente pregunta en la conversación, le dice, y le gusta esa profesión, o y le gusta ser una enfermera. Esa sería la traducción de la pregunta. Por ejemplo, si usted me dice, Marta,
I am a secretary. Yo le pregunto, how do you like it? Y usted me dice, it's very difficult, but it's very well paid. Por ejemplo, yo ahí es donde tenía también la duda. La compañera preguntó, pero si yo tenía duda, ¿por qué decía toda like? Ah, era porque el sentido de esa pregunta es conocer si al sujeto en esta oración, que es la hermana en este caso, si le gusta su profesión. Entonces, no le hallaba sentido. Disculpe. Yo no le hallaba sentido, pero hoy sí ya entendí. Ah, ok. Vaya, entonces acá el punto es identificar. Acá saben qué nos sirve para cuando no le hallamos ni pies ni cabeza a las opciones. Aquí si nos fijamos en las tres opciones, el verbo es el mismo. Like, like, like. Los demás son ayuda para la oración, pero el que denota acción es lo que tenemos que encontrar. Y lo que denota acción es el verbo, que en este caso es like. Entonces, tenemos, si nos fijamos en eso, aquí sería el verbo, like. Does she like it? Solo tenemos que ir buscando cómo reforzarlo. Disculpe. Ese no cambiaría. Correcto, no cambiaría porque el cambio lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo acá, mire, en el auxiliar. No estamos diciendo, do she like it? Ya le estamos haciendo el ajuste. Does she like it? El cambio no va en el verbo principal, va en el auxiliar. ¿Esto quedó claro o lo volvemos a platicar? Si lo volvemos a platicar, adelante, démosle. Solo necesito que me comenten si ha quedado claro. Por mí, si lo puede repetir. Claro, claro, con mucho gusto. En este ejercicio en particular, en el 3.7, tenemos una serie de conversaciones. La conversación 1, 2 y las siguientes. Cada conversación está compuesta de dos oraciones o de dos preguntas, que una tiene relación con la siguiente. Entonces, la forma verbal o la forma de las oraciones que estamos utilizando son en presente respecto de a qué se dedica una persona o cuál es la ocupación de esa persona. Y luego lo estamos uniendo con los adjetivos que estudiábamos ayer. Por ejemplo, los que están por acá. Easy, dangerous, exciting, estos adjetivos que nos ayudan a complementar una oración respecto de profesiones, a qué me dedico. Entonces, nos dice, por ejemplo, la pregunta. Tomemos siempre esta que está acá. What does your sister do? Es como que yo le diga, como que yo esté hablando con Christian, por ejemplo, y le diga, Christian, do you know what does Adriana do? Entonces, Christian me dice, ah, Adriana, she's an assistant. Entonces, yo le respondo a Christian, ah, very interesting. Y le puedo decir, opción uno. Where does she like it? Si le digo eso, tendrá sentido en la traducción. O le digo, what does she like it? O le puedo decir, how does she like it? Traduzcámoslo. Cuando hacemos la pregunta, how do you like it? How does she like it? Es una forma de decir en español,
Ah, ¿y cómo es esa profesión? ¿Le gusta eso que hace? Por ejemplo, entonces, y podemos ir probando con la primera opción, la segunda, la tercera, y vemos la respuesta. La respuesta nos puede ayudar para ver qué es lo que tenemos que decir en la pregunta. La respuesta es difícil, pero la verdad es que le gusta. Entonces, esa es una forma en cómo también nos podemos ubicar de cómo hacer la pregunta, guiándonos en la respuesta que ya nos están dando. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. La segunda conversación. Aquí ya solo nos dicen una pregunta. Espacio para decir where, what, how. Does your brother. ¿Cuál es el verbo que me denota la acción en esta oración? Work. Work, correcto. Work, trabajar. Entonces, veamos la pregunta, la respuesta. La respuesta dice, en el aeropuerto, él es un piloto. Ah, entonces si la respuesta es, en el aeropuerto, él es un piloto. Y el verbo que me denota la acción es trabajar. Ah, entonces él me está preguntando qué, ¿a dónde trabaja mi hermano? ¿Les parece que tiene sentido eso? Por Sí, no ejemplo. había tomado esa perspectiva ya. Ajá, porque por ejemplo, si ya en la respuesta me están diciendo en el aeropuerto, él es un piloto y el verbo es trabajar, entonces la conexión sería, si la respuesta es en el aeropuerto, él es un piloto, lo más probable es que me estén preguntando a dónde trabaja. Entonces, por eso, veamos y seleccionemos. Where, work. What, work. How, work. ¿Cuál creen que sería la opción que mejor represente la respuesta? Where, ¿dónde? Porque la otra es como una pregunta. ¿What? Correcto, porque me es coherente con la respuesta, ¿verdad? Y acá lo mismo. Acá a work no le voy a hacer el ajuste con la S. O no voy a analizar si termina en Y, si termina en SH. ¿Por qué no es necesario analizar todo eso? Fíjate, pero si le ponemos What does your brother? También diría, ¿qué hace tu hermano? No. Si le ponemos la segunda, me dice usted. Sí, What does your brother? Ah. ¿Por qué no puede ser esa opción? Analicémoslo. O tal vez sí puede ser. Analicémoslo. Si dice, What does your brother work? Esa traducción sería, ¿qué tu hermano trabaja? Sería como una pregunta. Ajá, pero tendría sentido esa pregunta. Si quisiéramos utilizar el verbo, esta palabrita, what, quizás No. el mejor verbo no sería work, sino que sería do, hacer. Por ejemplo, what does your brother do? Y aquí le podríamos responder, he's a pilot. La clave está en el verbo que nos está denotando la acción en la oración. Entonces, si le ponemos what o si seleccionamos what does your brother work, no tiene mucha coherencia entre. Estaría mal. Si ponemos what, sería como mal redactado la pregunta. Correcto, correcto, porque no tendría mucha coherencia entre una y otra, sobre todo porque no tendría coherencia con el verbo. Podemos utilizar what, pero en esta pregunta no con el verbo work, sino que con otro verbo. Les decía, por ejemplo, con el verbo hacer. ¿Qué hace tu hermano? What does your brother do?
Y ahí ya tiene coherencia que yo diga, he's a pilot. No sé si estamos de acuerdo con eso o si todavía queda duda. Porque si todavía queda duda, sigámoslo conversando. Para eso es este espacio. No question. Ok. Solo como comentario, sí. Creería que tal vez cada uno debería de repasar lo de las W questions, porque al saber, bueno, para identificarlo, ¿verdad? Aunque uno no debería de pensar en español, pero por lo menos entender que, por ejemplo, where es dónde, o what es qué, o sea, identificar que el who, vamos a hablar como de, o de cómo, sí. Entonces para que cada uno podamos como comprender bien a la hora de armar la oración, porque si vemos la respuesta, fácil podríamos identificar, si está diciendo de un aeropuerto, está preguntando de un lugar, y si habla de un lugar, significa que tenemos que usar dónde. Correcto. Sí, mire, le agradezco por su comentario. Fíjese que eso, lo que abonaría a lo que usted está diciendo es, por eso es importante que ustedes en los espacios que puedan hacer un chancecito, puedan ver los videos, puedan leer las lecturas sugeridas. ¿Por qué? Porque en estos videos que contiene la plataforma están contenida una explicación un poquito más detallada que la que podemos conversar en esta hora de clase, por ejemplo. Entonces, quizás es lo que podría abonar a lo que usted estaba mencionando. Otra cosa que me parece mucho de lo que usted menciona es no acostumbrarnos siempre a traducirlo exactamente al español. Eso creo que a todos nos pasa. Nosotros lo tratamos de traducir, pero el problema si nos acostumbramos a hacer eso es que no siempre la traducción nos va a coincidir exactamente al español, o incluso hay algunas veces que no tiene mucho sentido en español si tratamos de hacer una traducción literal. Entonces, eso sería como otra sugerencia que también podríamos hacer. Quizás para aprovechar que estamos todos conectados, repasar. Where significa a dónde. Es cuando quiero hablar respecto de una ubicación. Por ejemplo, yo le digo a Jennifer, Jennifer, where do you live? Esa es una forma de una oración que ya hemos aprendido. Es en el presente. Auxiliar, sujeto, verbo. Where do you live? Where do you live, Jennifer? I live in San Salvador. Thank you. O, por ejemplo, yo le digo a Lorena, Lorena, where do you work? I work in the San Salvador, LMTD. I work in San Salvador. Okay, thank you. Entonces, where es cuando queremos referirnos a un lugar o a una ubicación. Entonces, traducción es ¿a dónde? Luego, what es la traducción como qué. Todavía creo que les mencioné, o no me acuerdo si lo soñé, que decía, han visto como de esos, como esas imágenes chistosas que aparecen en internet que se llaman memes. Entonces, y que hay una niña que tiene una cara y todavía le hace como, what? Y le hace como así, ¿no? ¿Se ubican cuál es? No. Ay. Sí, yo sí. Pero esta expresión es muy común en los jóvenes ahora. ¿What? Ajá, cabal. Entonces, ese what es como, ¿qué? Entonces, acordémonos de ese meme que es como, ¿qué? Entonces, a eso se refiere what, cuando queremos decir qué, por ejemplo. Es un ejemplo. Ahora, how usualmente se traduce como, ¿cómo? How, ¿cómo? En este caso específico, para este tipo de preguntas, no necesariamente lo vamos a traducir como un cómo, porque no nos haría mucho sentido la traducción tal cual al español.
sino que tendríamos que hacer una oración o una traducción completa de toda la pregunta para unirlo, para que tenga sentido con las demás palabras que están en esa oración. Para que la traducción sea, por ejemplo, en este mismo ejercicio, en la primera conversación, para que sea, ¿y cómo es eso? ¿Le gusta eso? Por ejemplo, para que tenga sentido en completo. Si ustedes ven en las siguientes preguntas o en las siguientes opciones de respuesta, son las mismas tres. Where, what, how. Y solo cambia el verbo. Miren, cuando estamos empezando para aprendernos los verbos, hay veces se nos van a quedar algunos. Por ejemplo, ustedes me pueden decir play es jugar, eat es comer, wash es lavar. Vamos a ver algunos otros verbos que vamos a tener que ir a internet a buscar qué significan. Pero en la medida de lo posible, vámonos aprendiendo qué significa cada uno. Like es, ¿qué significa like? Usar. Usar. Excelente. Work. Trabajar. Como Rihanna creo que tiene una canción que dice, ¿verdad? Work, 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 work. De ella, ¿verdad? Sí. Vaya. Gracias. Luego, like. No la he escuchado. Ah, no la he escuchado. Ahí se la voy a mandar en el grupo para que la vea. Pero es que yo creo que así dice esa canción. Hay veces, ¿saben? Hay veces escuchando canciones uno aprende nuevas palabras y se le van quedando. Por cierto, ¿vieron los videos que les mandé? No lo vieron, ¿verdad? El de la Taylor Swift y el de la otra niña que hace de la serie de Netflix, no lo vieron. Teacher, es que yo no he visto, yo no tengo, yo WhatsApp directamente de usted no he visto. En el grupo que tenemos conjunto, que tiene un montón de números arriba, que dice P28-9. Bueno, se lo voy a volver a mandar por si pueden verlo. Pues. Por favor. A otro grupo lo mandó. No, a ustedes se los mandé. Vaya, miren, no, pero... Me tiene adicionada. No, sí, no está en el grupo, no recibe los mensajes. Es que no, a mí no me suena que tenga nada. Porque yo, por ejemplo, el día del tráfico, del accidente en Lourdes, porque vivo en Lourdes, que no logré venir a la clase, yo pedí permiso, pero en el grupo donde mandaron el link inicialmente. Vaya, le acabo de escribir en el grupo, acabo de poner Lorena. No recibió nada. Sí, este grupo a mí no me aparece tampoco. No, a mí tampoco me aparece. Hagamos una cosa. Anoten mi número. Se los voy a dar. Por si gustan, se los doy ahorita para los que no lo tengan. Escríbanme en WhatsApp y yo les mando el enlace al grupo para que se unan. Bye. Es el, se los voy a decir en inglés. 69 35 01 10. So it's 69 35 0110. No le vayan a escribir a alguien más, se lo voy a decir en español. 69 35 0110. Sí, vaya. Ah, pues me mandan un mensaje y ya luego yo les voy a mandar el enlace al grupo. Solo apretan el enlace y ya van a estar incorporadas al grupo. Vaya, entonces volviendo a los ejercicios, miren, en todos aparece los mismos where, what, how, solo cambia el verbo. Entonces, nos habíamos quedado en el work, que es trabajar, do, que se puede utilizar como auxiliar, o para hacer preguntas, para hacer negaciones, o se puede utilizar como verbo con significado de acción. Cuando lo utilizamos como verbo con significado de acción, ¿qué es lo que significa? Hacer. Exacto, hacer.
Y este último verbo sigue siendo el mismo que vimos arriba, gustar. Entonces, vean, ya con estas traducciones, por lo menos de las palabras que están acá, bajemos a la, ya habíamos hecho la primera, que es, how does she like it? La segunda era, where does your brother work? La respuesta, at the airport, he's a pilot. Tercera, le dice, las opciones, where does he like it? How does he like it? What does he like it? Y la respuesta, he doesn't really like it. No, realmente no le gusta. ¿Cuál sería la mejor forma de redactar esta oración? How like. Correcto. How does he like it? Y la pronunciación, aunque veamos una O, siempre que vean H-O-W, es how. How. How does he like it? Correcto. How does he like it? Siguiente, conversación número 3. Espacio, do your parents, espacio, their jobs? Respuesta, I guess they like them. Respuesta, creo que sí les gusta. Entonces acá ya nos dice, estamos usando pronombre ellos. El verbo es gustar. Entonces, con esas pistas, ¿cómo sería la redacción de la oración? Teacher, ¿cuál es la traducción de guess? Esto, guess. Sí. Es como adivinar, yo creo. Por ejemplo, o sea, que si uso believe, no es correcto. Ah, no. Believe es como de creer, como de convicción. Es un creer distinto. I guess es como cuando uno dice, yo adivino que sería tal cosa. O yo creo en duda. Yo creo que sería tal cosa. En cambio, believe es yo creo, pero de una convicción sería una traducción distinta de ese creer. Yeah. Por ejemplo, vaya, ¿con quién estaba? No me aparece el nombre, perdón. ¿Con quién estaba conversando? Francisco. Ah, vaya. Entonces, Francisco, por ejemplo, si usted me dice, vamos manejando, vamos en un carro o vamos en un bus, y usted me dice, mire, María José, ¿y será que aquí es la parada? ¿Será que aquí es la calle correcta? Entonces yo le digo, I guess. No le voy a responder, I believe, sino I guess. Entonces a eso se refiere, a yo creo. Entonces aquí se refiere a sí, yo creo que le gusta. Entonces para mí sería what. Sería what. Veamos cómo suena, cómo se ve gramaticalmente. What do your parents like their jobs? ¿Qué opinan de esa forma? What do your parents like their jobs? No. No, ¿verdad? ¿Cuál otro nos queda? Ya descartamos what. Podría ser how, podría ser where. ¿En la respuesta me están dando información de algún lugar? No. Where on is... No. ¿Perdón? Sería who like. Correcto, sería how do your parents like their jobs.
Recordemos, una vez más, cuando veamos H-O-W, aunque veamos una O, no lo vamos a pronunciar como how, lo vamos a pronunciar poquito como A, how. ¿Saben? Esto ustedes lo utilizan como cuando le dicen how are you. How are you no se escribe con A. How are you se escribe con esta misma palabra. Aquí se lo estoy escribiendo en el chat. How are you? Es este mismo how. H-O-W. Y la pronunciación es ¿cuántos? How. También, ¿cuántos? Cuando usted dice how many, no sé si a eso se estaba refiriendo. Cuando dice how many, lo mismo, ¿cuántos? Es el mismo how, se pronuncia igual, how. Entonces, cuando veamos H-O-W, lo vamos a pronunciar how. Entonces, usted dice que sería, how do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. ¿Qué les parece esa opción? Es un poco parecida a la primera, ¿verdad? A la de how does she like it? Oh, it's difficult, but she loves it. ¿Qué les parece esa opción de respuesta? Yes. Very. Vaya, entonces pasemos a la siguiente. I don't remember. Opción. What do they work? I don't remember. Where do they work? I don't remember. How do they work? Respuesta. In an office in the city. Respuesta. En una oficina en la ciudad. Where? Where? I don't remember where do they work. In an office in the city. Correcto. Siguiente conversación. Where do you do? I'm a student. What do you do? I'm a student. How do you do? I'm a student. What do you what? Do? Correcto. What do you do? Es como las preguntas que nos hemos estado haciendo, ¿verdad? ¿Que a qué se dedican? Y ustedes me han respondido, I am y la profesión. Siguiente y última, I see. Por ejemplo, siguiendo en la conversación, I am a student. I see. How do you like your classes? They're good, I like them a lot. Or, I see. What do you like your classes? They are good. I like them a lot. I see. Where do you like your classes? They are good. I like them a lot. Y sería how like. How. ¿Cuánto how te gusta? Like, ¿cuánto te gustan like a ti las clases? Correcto. ¿Te gustan? Entonces sería, sí, son buenas. Me gustan mucho. Entonces, todo de acuerdo, ¿verdad? Veamos. Enviar. Correcto. Solo aquí apareció, miren acá, esta creo que no la hicimos ahorita juntos. No. Veamos. Sería, él estaba preguntando, where does your brother work? At the airport, he's a pilot. Oh, how does he like it? He doesn't really like it. Es como un poco la última que acabamos de hacer, ¿verdad? Lo mismo. ¡Ay, le gusta! No, la verdad no le gusta. Intentemos de nuevo. Ahí está. Va, entonces, ¿todos tenemos estas opciones de respuesta? Sí. En la primera sería la tercera opción. En la segunda sería la primera opción. En la tercera sería la segunda. En la cuarta, o sea, conversación 3, sería la tercera respuesta. Ya perdí la cuenta, ¿cuál era esta? En la que comienza, I don't remember, la opción es la segunda. En la conversación 4, es la opción 2. Y en la última, es la primera opción. Vaya, ahora vámonos
Miren, aquí ya vamos avanzando. Entonces, miremos cuál nos falta. Nos faltan dos ejercicios más. El ejercicio 3.10. Acá está. El 3.10. Para esto tenemos que recordar cómo hacíamos las oraciones para preguntar a qué se dedican, cuáles son las profesiones. Eso es lo primero que tenemos que recordar del contenido que hemos estudiado. Veamos las indicaciones. Write each sentence a different way. Follow the example. No period at the end of your sentence needed. Nos está diciendo que la misma oración tenemos que reescribirla o readecuarla en una forma distinta y que no tenemos que escribir un puntito al final. Entonces nos dice el ejemplo. A doctor's job is interesting. Acá si vemos el apóstrofe S, es cuando nos está haciendo referencia a que lo que está a continuación es o le pertenece al sujeto de quien estamos hablando aquí. Por ejemplo, yo quiero decir, la chaqueta de Jennifer Abigail, yo puedo decir Jennifer apóstrofe S jacket, Jennifer's jacket. Es lo mismo acá, me estaría denotando pertenencia entre lo que está a continuación y el sujeto. ¿Queda claro eso de cuando ponemos un apóstrofe para denotar pertenencia? Sí, teacher. Vale, excelente, gracias. Entonces, nos dice el ejemplo. A doctor's job is interesting. La reformulación de la oración sería... A doctor has an interesting job. Si ven, acá estamos jugando con el mismo sujeto, doctor. El trabajo, el verbo, en la primera oración, y un adjetivo. En la primera oración, estamos diciendo que el trabajo de esta persona es interesante. Y luego, en la segunda oración, lo estamos reformulando a un doctor tiene un trabajo interesante. Si ven, el verbo cambia. En la primera estamos diciendo que un adjetivo del verbo ser. Por ejemplo, voy a reformular. A doctor's job is interesting. Estoy describiendo cómo es el trabajo de esa persona. El trabajo de un doctor es interesante. Lo estoy describiendo con un adjetivo. Pero en la segunda tipo de oración, que es lo que nosotros tenemos que hacer en esta actividad, ya no estoy describiendo la profesión con un adjetivo. Ya no estoy diciendo, is interesting, is exciting, is boring. Is stressful, ya no lo estoy describiendo. Lo que estoy diciendo es pertenencia. El doctor tiene un trabajo interesante. Vayamos viendo con los ejemplos para aclarar quizás alguna duda, porque sí puede... Sería también como una afirmación, ¿verdad? Correcto. Esa sería otra forma. Gracias. De describirlo. Veamos el primero. Es, a police officer's job is dangerous. Entonces, ¿cómo podríamos reformularlo? Miren, sigue la misma lógica de arriba. A police officer's job, es decir, la profesión es adjetivo. A doctor's job is interesting. A police officer's job is dangerous. Entonces, démosle vuelta. En lugar de decir, a doctor has an interesting job, bien pudiéramos decir, a police officer has a dangerous job. Correcto, excelente. Sigamos con el siguiente. A teacher's job is stressful.
Oh, yes. Lo confirma, Crisia. Yes, Confirmado. sometime. No, pero también tiene momentos bonitos. Vale. Entonces, a teacher's job is stressful. ¿Cómo lo reformularíamos? A teacher has a stressful job. Correcto, excelente. Siguiente. A plumber's job is boring. ¿Cómo sería? A plumber has a boring job. Correcto. Las felicito, los felicito por la pronunciación de esta profesión, porque puede ser un poco tricky. Lo vemos escrito plumber, pero la pronunciación no debe de ser plumber, debe de ser plumber. No pronunciamos la B, sino que ni y la U tampoco la pronunciamos como U. Lo vemos escrito como plumber, pero la pronunciación debe de ser plumber. Pero, practiquemos cómo sería. Plumber. Correcto, gracias. Entonces, la oración dijimos es a plumber's job plumber. Is boring. ¿Cómo nos queda la oración? A plumber has a boring job. Gracias. Penúltima. ¿Quién me ayuda leyendo esta oración, la original? Esta que está sombreada. En electrics, no sé cómo se pronuncia. An electricians. An electrician job is difficult. Thank you. How would it be the second sentence? An electrician has a difficult job. Correcto. Excelente. Excelente. ¿Por qué dijeron an electrician y no a electrician? Porque empieza con vocal. Tienen 10, tienen 20. Gracias. Y la última es, a vendor's job is easy. ¿Cómo quedaría? A vendor has an easy job. Excelente. Todos súper bien. Vaya, entonces, ¿cómo quedarían las respuestas en estas preguntas? Aquí están, miren. Por si quieren verificar que sus respuestas estén correctas. Aquí está, en la primera o en todo caso en la segunda. Puede ser, a police officer has a dangerous job o a police officer has a dangerous job. Por ejemplo, van jugando con las mayúsculas. Pero si ven, se repite, solamente van jugando en cómo se escriben con mayúscula y minúscula. Tercera, a teacher has a stressful job. Cuarta, a plumber has a boring job. Quinta, an electrician has a difficult job. Y la sexta, perdón. Estaba pronunciando. Ah, ok, disculpe, gracias. Y la última es, a vendor has an easy job. Entonces, solamente si a alguien le aparece como rojo una X o error en alguna de estas y lo tiene escrito así como está acá, seguramente el error es lo que les decía, lo del apóstrofe o que acá le están agregando el punto. Si le agregan el punto, se lo va a marcar como malo porque el punto ya lo tiene. Entonces el punto se lo va a leer como una palabra de más, digamos. Así que solo tengan cuidado en eso para que no les vaya a generar error. Vaya, entonces, y solo nos queda, miren, el último ejercicio, que es este, el 3.13. Con el 3.13, veamos cuáles son las indicaciones. Dice, read the article. Who do you think might say these things? Select a name.
Tenemos que leer el artículo y vamos a seleccionar, vamos a leer los cuatro extractos del texto y luego nos van a dar una oración y tenemos que seleccionar de quién están hablando, si de ella, de él, de ella o de él. Entonces, comencemos. ¿Quién me ayuda a leer lo de Lisa Parker? Miren, la profesión de ella es actress. Ella es una actriz. ¿Quién me ayuda a leer lo de Lisa Parker, por favor? Yo. Gracias. Adelante. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. ¿Cómo se dice? During? During. During the day, she auditions for plays and television shows. ¿Esa otra? Schedule. ¿Cómo? Schedule. Uy, otra vez. Otra vez. Schedule. Schedule. Correcto. Schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Muchas gracias. Le agradezco, Adriana. La felicito porque cuando había una S al final, la pronunció. Jobs, auditions. Es importante mencionar esas S al final. La felicito. ¿Quién me ayuda leyendo la de John Blue? Él es un... Espéreme que no puedo mover esto. Aquí está. Él es un... él prueba juegos de video. María del Carmen levantó la mano. Sí. ¿Se está voluntariando? Sí, vamos a ver, creo que sí. Bye. Los of teenagers. 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 Want John Blues. Job. Me cuesta, teacher. No, pero va bien, va bien. He plays video game for 8 hours. Hours. And he gets paid. Paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Correcto. Never. John Elmont, creo que es Always Wings. Correcto. Muchas gracias. Le agradezco, María del Carmen. Todo bien con la pronunciación. ¿Quién me ayuda leyendo lo de... Uy, se me mueve esto, miren, perdonen. Vale. ¿Quién me ayuda leyendo lo de Becky Peck? Ella es una paseadora de perros. Lo intentaré yo. Vaya, miren, de las manitas me levantó Crisia Cecilia. Ok, teacher, ¿cuál es el del? El verde. Uy, teacher, solo hágame el favor de ponerlo un poquito más grande porque estoy desde mi cel. Sí, solo es que fíjese que esto se me mueve y no sé cómo, ay. Disculpe, pero es que se me mueve y no sé cómo subirlo. ¿Qué no le pone en pantalla completa? Ahí en el... Ajá. Ay, ya no la vimos. Y ahí le da aumento. Ahí está bien. Bye. Becky Pearl walks in the park every day for many hours. Rain... or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people. Sometimes it takes 20 dogs to the park at one time. Le agradezco. Gracias, Crisia. Solamente dos sugerencias. La palabra park, la pronunciación sería así, park, y esta palabra horas sería hours. De ahí, súper bien, me agradezco. Y Katherine había levantado la mano cuando Crisia lo hizo. Me apoya Katherine con el morado. La profesión de él es teacher.
Carlos Ruiz. Ok. Solo voy a intentar acercarlo porque... Vaya. Dice, Carlos Ruiz is a busman. He plans lesson. Disculpe. Adelante, luego le digo. Continúa. Ok. He plans lesson. Grace homework. Help with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His student like this class, so he's happy. Excelente, gracias. Lo único que le iba a decir, y disculpa que le interrumpí, es esta palabra, busy. Uno lo lee, lo puede ver escrito como U, busy, por ejemplo, pero se pronuncia busy. Busy es ocupado. Entonces, habiendo leído estos cuatro fragmentos de las cuatro profesiones, nos dan cuatro afirmaciones, miren, y nos dicen de quién están hablando. En este caso, nos dice, luego que gano, tomo un descanso. ¿De quién estarán hablando? De la actriz, del que prueba con videojuegos, del paseador de perros o del profesor. De John Blue. De John Blue. El probador de videojuegos. De videojuegos. ¿Todos de acuerdo? Yes. Sí, ¿verdad? Después que gana, se toma un descanso. Siguiente, nos dice, I don't usually work in the summer. Usualmente no trabajo en esta estación del año. ¿Será que la paseadora de perros? ¿Será la actriz? ¿O será el profesor? Usualmente no trabajo en el verano. Teacher, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Siguiente. The restaurant closes late, around 2 in the morning. ¿Quién nos queda? ¿Paseador de perros o la actriz? Actriz Lisa Parker. ¿Por qué? Porque dice que ella es a waitress. Mesera, at night. Waitress. Es mesera, correcto. ¿Cómo se llamaba ella? Lisa Parker, ¿verdad? Lisa. Gracias. Y el último. After work, my feet and my arms are tired. Después de mi trabajo, los pies y mis manos cansadísimos. Becky. La paseadora de caminadora de perros, ¿verdad? Veamos si todos están bien. Excelente. Entonces las respuestas quedarían en la primera, John Blue, en la segunda, Carlos Ruiz, en la tercera, Lisa Parker y en la cuarta, Becky Peck. Miren, terminamos todas las actividades de la sección 3. Para mañana vamos a hacer entre todos, o si ustedes ya lo hicieron ustedes mismos, vamos a revisar que el examen esté bien. El examen consiste de diferentes secciones. Una es escuchar. Mañana lo podemos discutir. Entonces, mañana a eso nos vamos a dedicar. Les agradezco que se hayan conectado. Para las que me escribieron, les voy a agregar al grupo. Descansen, pasen buenas noches. Good night. Good night. Buenas noches a todos. Gracias. Bye. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bye, teacher. Goodbye.